días a todos, saludos desde la sede de la Cancillería de Cuba. Muchos saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión en directo que estamos haciendo desde la página de Facebook de la Cancillería de Cuba. En el día de ayer tuvo lugar una declaración del director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, Ernesto Soberón Guzmán, sobre las nuevas medidas migratorias. Se daban a conocer un grupo de medidas migratorias. Se ha generado, como es lógico, un gran volumen de comentarios en las redes sociales. Hemos recibido preguntas, comentarios desde todos los rincones del mundo. Esto ha despertado un gran interés acá a lo interno en nuestro país y también en las comunidades de cubanos residentes que están en todas partes del mundo. Hoy tenemos el placer de compartir esta transmisión en directo con Ernesto Soberón Guzmán, ya lo dije anteriormente, director general para Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del MINRECS. Soberón, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos que aprovecháramos esta oportunidad para continuar ampliando, comentando un poco más, brindando nuevos elementos y detalles a los usuarios que nos están siguiendo. Ha sido, en términos generales, muy bien acogida las noticias que se daban ayer. Queremos que tú puedas comentar un poco más, amplíanos sobre esto, qué nuevos mensajes tenemos para los cubanos como sí. Buenos días, Carlos. Primero, agradecer de nuevo nuevamente a los que estén conectados y a ustedes la posibilidad de este intercambio. Efectivamente, todo lo que nosotros hemos recibido vía nuestros consulados en el exterior, vía nuestros perfiles en redes sociales, a través del sitio web de Nación Inmigración, a través del sitio web de la Cancillería, es una reacción muy positiva de la inmensa mayoría de la comunidad cubana residente en el exterior y también de cubanos residentes en Cuba que interactúan con nosotros. Las personas reconocen que las medidas benefician a todos los cubanos que residan en Cuba y los cubanos que residan en el exterior. Pero además hemos percibido que más allá del contenido en sí de las medidas, que reitero, la gente reconoce y aprecia que los beneficia, uno también se evidencia que las personas reconocen que el diálogo con la comunidad cubana en el exterior, que iniciamos en el año 1978, sigue vivo y lo fundamental se mantiene dando resultados. Y parte de estos resultados son estas nuevas medidas que hemos anunciado en el día de ayer. Y además uno también recibe comentarios que reconocen el carácter invariable de la política migratoria cubana y de la política de los cubanos residentes en el exterior dirigido a fortalecer los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior. A pesar de que haya una política agresiva del gobierno de los Estados Unidos, donde radica la inmensa mayoría de la comunidad cubana que se encuentra en el exterior, una política agresiva, una política de reforzamiento del bloqueo, que tiene un impacto en materia migratoria. Nadie puede desconocer ni olvidar que en el periodo crítico de la COVID se mantuvieron cerrados los servicios consulares en La Habana, que en el periodo crítico de la COVID se mantuvo sin otorgar visas de visitantes a cubanos que quieran viajar a Estados Unidos, que hoy todavía no se otorgan en La Habana. Se incumplió con los acuerdos migratorios y la cantidad de visas acordadas que se debe otorgar a los cubanos. Todo eso dificulta los flujos de viajeros regulares, ordenados y seguros entre los dos países, dificulta la relación entre la familia cubana y todo ello con motivos políticamente motivados, excusas irrisorias, en fin. Mientras que Cuba, ¿qué hizo Cuba? Cuba adoptó medidas para proteger a los cubanos que estaban en el exterior. Como se señalaba, se mantiene vigente la prórroga de 24 meses que los cubanos pueden permanecer en el exterior de manera ininterrumpida. Y además se continuaron estudiando medidas que contribuyeran al fortalecimiento de estos vínculos. Medidas, una parte de ellas que se anunciaron ayer. En la mañana. Por tanto, no importa el momento, no importa el contexto,
Cuba invariablemente se mantiene adoptando y analizando nuevas medidas en función de los vínculos con los cubanos. Y uno aprecia en los comentarios que hemos recibido a raíz de este anuncio que las personas reconocen eso. En particular, en una medida como la del pasaporte, que es una medida que se venía estudiando ya hace algún tiempo y que en los diferentes intercambios con los cubanos en el exterior, ya fuesen encuentros, ya fuesen visitas de dirigentes de Cuba al exterior, que son frecuentes en este tipo de intercambios, pues los cubanos planteaban esa inquietud. Sí, a propósito de esos comentarios que tú estabas haciendo referencia, hemos recibido un grupo de preguntas, te diría que son cientos de preguntas, a raíz de tu anuncio de ayer. Estas preguntas por temas, ¿no? Digamos las que son más recurrentes, se repiten. Tengo acá, si te parece, algunas de ellas, son muchas, son cuatro o cinco, y quería aprovechar este espacio para poder insistir, ¿no? Y dar respuestas. Afeccionados, ¿se les puede extender su validez a 10 años? Es una pregunta, si a estos pasaportes se les puede extender su validez a 10 años. Y la segunda es, si el precio del pasaporte en Cuba varía o se mantiene. ¿Qué nos puedes decir? Correcto, a ver, la respuesta a la primera pregunta es no. Los pasaportes que van a tener validez de 10 años son los pasaportes que se emitan a partir del 1 de julio del 2023. Entre otras razones, hay que desarrollar un grupo de modificaciones técnicas que obviamente estarán listas para esa fecha, que es lo que permitirá emitir esos pasaportes, reitero, a partir del próximo primero de julio, con una validez de 10 años. Ante esa disyuntiva, se buscó la solución más lógica, objetiva, práctica y beneficiosa para los cubanos que tienen un pasaporte ya emitido, un pasaporte que está vigente. Y es que coexistan en el tiempo el pasaporte con validez de 6 años y el pasaporte con validez de 10 años a partir del momento que empiecen a emitirse. Que además es una práctica que es frecuente verla, su uso a nivel internacional. Nosotros recibimos con frecuencia informaciones de otros países que deciden realizar modificaciones a sus pasaportes o documentos de viaje y por tanto mantienen esa coexistencia de ambos documentos. En nuestro caso, esa coexistencia estaría hasta el primer semestre del 2029, cuando expirarían los pasaportes que han sido emitidos en el primer semestre del 2023. Ahora, ¿por qué razón esa es la solución más lógica, más objetiva, más práctica y más beneficiosa para los cubanos? Por ejemplo, no resultaría práctico exigirle ahora o decirle a los cubanos que por el volumen de pasaportes que hoy tienen los cubanos vivientes, no resultaría lógico decirle a los cubanos que tienen que ir a hacer un trámite adicional para colocarle una pegatina al pasaporte que diga que la validez se extiende, porque el pasaporte impreso ya dice fecha de emisión y fecha de vencimiento, por tanto, usted tiene que modificar eso. Eso implicaría que el ciudadano cubano tenga que hacer un trámite extra, implicaría un costo adicional. E implicaría además que en el mismo lugar donde usted haría ese trámite, que es en un consulado o en una oficina de trámites aquí en Cuba, tendrían que estar los que van a hacer ese trámite con los que quieren hacer pasaporte nuevo. Y eso va contra la lógica de lo que estamos aplicando. Las medidas que estamos aplicando van dirigidas a disminuir costos y disminuir trámites. Por tanto, esta medida no sería, esa opción no sería viable. Una segunda opción. Cuba no puede trasladar la responsabilidad a las aerolíneas y a las autoridades migratorias de los países donde los cubanos se van a dirigir. La responsabilidad de sacar cuenta de si un pasaporte se emitió en tal fecha, eso es válido hasta otra fecha. Si es un niño son 5 años, si es un adulto son 10. Por tanto, porque eso iría contra la agilidad del proceso de despacho migratorio y de despacho en las aerolíneas que hoy se realiza. Afectaría a los cubanos, afectaría a terceras personas que estarían también tratando de despachar y estarían esperando a que ese oficial de migración calcule y demás. Por tanto, esa variante tampoco es práctica ni funcional. Y una tercera variante que a nadie se le ha ocurrido, porque sería la más dañina para los ciudadanos cubanos, es decir que los pasaportes de 6 años ya no tienen validez y que todo el mundo tiene que hacerse un pasaporte de 10 años. No es lógico, no tendría sentido. Por tanto,
lo más funcional, reitero, lo más lógico, lo más práctico y lo más beneficioso para los cubanos es que estos dos pasaportes coexistan ahora un periodo de tiempo, uno con validez de 6 años y otro con validez de 10 años. Hay una persona que, a pesar de tener un pasaporte con validez de 6 años, que no ha concluido su validez, quiere hacerse un pasaporte nuevo por 10 años, ¿podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. Los motivos podrían ser diversos. Se le extravía el pasaporte antes de su vencimiento, tendría que hacer un pasaporte nuevo. Se le roben el pasaporte, ocurre también, tendría que hacer un pasaporte nuevo. El olvidadizo como yo, que deja el pasaporte en el bolsillo de la camisa y lo pone en la lavadora y se le echa a perder el pasaporte, tendría que hacerlo, ¿no? Es una posibilidad, una opción que tiene el ciudadano cubano. O se mantiene con el pasaporte que tiene hasta hoy, que podrá viajar y sin ninguna dificultad y no tendrá que ser prorrogado. Y este es otro punto, me imagino que esté dentro de las preguntas que tengas ahí, porque es otra de las que nosotros hemos visto también muy frecuente. La prórroga es diferente. La prórroga a partir del 1 de julio de 2023 no hace falta realizar prórroga para ningún pasaporte, ni para el que tiene validez de 6 años, ni para el que tiene validez estaba acá también de 10 años. Me lo imaginaba, porque eran las preguntas más frecuentes que existen. Así es. Por tanto, es una realidad. Por tanto, pasaportes con 10 años, los que se emitan a partir del 1 de julio del 2023. Coexistirán los pasaportes de 6 años y los pasaportes de 10 años un periodo de tiempo determinado. Y no se requiere realizar prórroga a partir del 1 de julio para ningún tipo de pasaporte. Lo cual es un beneficio adicional para los cubanos, claro. Porque ahorras recursos financieros y ahorras tiempo, porque ya no tienes que hacer un trámite que antes tenías que hacer. Cierto, no, esa estaba dentro de las que habíamos seleccionado. Entonces, muy bien, gracias. Esta dice, ¿qué significa la equiparación de la estancia en Cuba de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior y sus familiares extranjeros? Hablabas de eso ayer. Correcto. Antes de entrar en responderte eso, otro detalle más relacionado con el pasaporte, que no te respondí lo del, ahora recuerdo que no te respondí lo del costo de la, del pasaporte. Que era la segunda parte de la primera. Correcto. Sí. El costo del pasaporte en Cuba se mantiene igual que hasta ahora. Si me preguntas a mí, en un mundo donde la inflación es galopante, donde hay una inflación también reconocida en nuestro país, y donde diariamente los cubanos vemos que los precios crecen, en algunos casos lo consideramos hasta excesivo, que se mantenga el precio del pasaporte en Cuba es un hecho positivo, sin lugar a dudas. Por tanto, a partir del 1 de julio, el ciudadano cubano que quiera solicitar un pasaporte en Cuba tendrá un pasaporte con el mismo costo que hasta ahora, con 10 años de validez, 4 años más que la que tenía hoy, y sin necesidad de realizar prórroga. Por tanto, no tendrá que ir a las oficinas de trámite a hacer más nada hasta dentro de 10 años que solicite el nuevo pasaporte y no tendrá que gastar dinero alguno más en función de su pasaporte. Pues eso es una buena noticia. Y con las visas, perdón. Y entonces con lo de las prórrogas te decía, hay una pregunta que no es tan frecuente, pero que también me gustaría aclarar. Y es la persona que tenga que viajar desde ayer, día del anuncio, hasta el 1 de julio, día en que entran las medidas en vigor, y no tenga prorrogado el pasaporte. La práctica, la vida indica que el cubano y el extranjero organiza con tiempo su viaje al exterior. Por tanto, y nosotros lo vemos diariamente en los consulados, las personas que hacen trámite en enero o febrero es porque están pensando viajar en las vacaciones a Cuba, para traer a los niños, para que compartan el verano, familia. Y los que están pensando viajar a fin de año, para pasar las festividades de fin de año aquí en Cuba, comienzan a hacer los trámites en el verano, para tener todo con tiempo organizado, sin correr. Por tanto, el número de personas que pudiesen estar viajando a Cuba, repito, entre el día de ayer el anuncio y la fecha de entrada en vigor, el 1 de julio, debe ser muy reducido, porque la mayoría de las personas ya tiene ya su viaje preparado, con el pasaporte listo y demás. Por tanto, esos tipos de casos, que deben ser puntuales, se analizarán detalladamente cada uno para buscar una solución que también favorezca al ciudadano cubano. Perfecto, entonces estábamos hablando de esta equiparación de la estancia de los ciudadanos. La equiparación. Era la pregunta. ¿Qué implica la equiparación? La equiparación implica que hoy, al día de hoy, cualquier ciudadano extranjero que venga a Cuba
por motivos diversos, excepto, no estoy hablando de los ciudadanos extranjeros que tienen una residencia temporal en Cuba o una residencia permanente, son los que vienen de visita a Cuba. Como máximo, pueden permanecer en el país hasta 6 meses, en dependencia de la visa. Hay visas que le tocan menos, hay visas que le tocan más, pero el máximo que puede estar es hasta 6 meses. Los ciudadanos cubanos que tienen residencia permanente en el exterior, que es lo que normalmente nuestro pueblo conoce como los emigrados o los que tienen pre. Esas personas pueden estar hasta 1 año de visita en Cuba, que fue además una medida que se adoptó en el pasado en función de las mejores relaciones y mayores vínculos con los cubanos. Antes era menor el tiempo, ese tiempo se extendió hasta 1 año. Entonces, hoy tenemos la disyuntiva de que, y muchos de estos ciudadanos emigrados o que tienen pre, están casados con ciudadanos extranjeros. Entonces, hoy tenemos la disyuntiva de un ciudadano cubano que puede estar en Cuba 1 año, pero que su esposa e hijos, que es a lo que se refiere la medida que se anunció ayer, solo pueden estar 6 meses. A partir del 1 de julio, esa familia, padre, madre e hijos, podrán estar en Cuba hasta 1 año, todos juntos, sin ninguna dificultad. Bueno, sin lugar a dudas, una buena noticia. Y la última, Soberón, parece bien, no quiero abusar de tu tiempo. ¿Qué ventajas le representan a los cubanos que salieron antes de 1971 hacerse ahora pasaporte cubano para viajar a Cuba? He visto opiniones en la red de que se elimina un privilegio. Todo lo contrario. Sí. La medida va en busca efectivamente de eliminar, pero de eliminar un requisito que tienen hoy los cubanos, esos cubanos que emigraron antes del 1 de enero de 1971, que tienen que pedir un permiso de entrada al país cada vez que vienen a Cuba. Y lo que estamos buscando con esta medida es eliminar que ese cubano tenga que pedir el permiso de entrada cada vez que viene a Cuba. Para ello, el cubano podrá contar con un pasaporte cubano que le permitirá entrar y salir de Cuba cada vez que él lo desee. Un pasaporte que además le va a costar menos, no va a requerir prórroga y va a tener una validez de 10 años. Por tanto, es un beneficio para ese cubano. Estamos buscando también eliminar diferencias entre categorías de cubanos. Cubanos que tienen que pedir un permiso de entrada, cubanos que no tienen que pedir permiso de entrada porque tienen su pasaporte. ¿Qué pasa con esto? Estos ciudadanos que salieron antes del 1 de julio de 1971, en ocasiones les resulta complicado, complejo, obtener los documentos que lo identifiquen como ciudadano cubano, un certificado de nacimiento, personas que den fe de vida de que efectivamente, porque el pasaporte es un documento de identificación y viaje, hay que identificar previo a la persona antes de emitir un pasaporte. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Se le van a otorgar durante 1 año facilidades a todos esos ciudadanos cubanos que también por ley natural de la vida cada vez son menos, porque son personas que emigraron pequeños o con cierta edad y con el depulsar del tiempo, pues por ley natural van desapareciendo. Entonces, a esas personas que quieran, van a tener facilidades para venir en 1 año a Cuba, realizar los trámites, obtener su pasaporte cubano, van a poder viajar a Cuba, como mismo lo han hecho hasta ahora, con el permiso y demás, para facilitar que vengan a Cuba, hagan los trámites de su pasaporte, obtengan su pasaporte, puedan identificarse y después obtener su pasaporte. Y entonces, a partir de ese momento, poder viajar a Cuba sin la necesidad de pedir un permiso de entrada. Y además de todas estas ventajas, que es lo que realmente busca la medida, no busca eliminar ningún privilegio, además estaríamos dando cumplimiento a lo que establece la nueva Constitución de la República, que era un hecho que no estaba presente cuando se adoptó esta medida en el pasado, que incluye o que recoge el proceso de la ciudadanía efectiva, en la cual básicamente es que usted puede tener toda la ciudadanía que pueda tener o que desee, pero en Cuba la que se reconoce es la ciudadanía cubana, que también es un principio que no es único de Cuba, lo aplica en otros países y por tanto es aceptado también a nivel internacional. Excelente, no, sin dudas son necesarias estas aclaraciones, explicaciones que tú has dado. Entiendo que en las próximas jornadas seguramente habrá oportunidad de seguir ampliando la información en algunos espacios como la Mesa Redonda y en otros. Antes de cerrar, te quería pedir un mensaje, digamos, dirigido a la comunidad de cubanos
residentes en el exterior y a todos los cubanos en general. ¿Te parece bien? Reiterar lo dicho hasta el momento, lo dijimos ayer en durante el anuncio de las medidas, es decir, se mantiene invariable la voluntad de nuestro gobierno de continuar desarrollando una política de fortalecimiento de los vínculos con los cubanos en el exterior. Yo cuando me reúno con los cubanos en el exterior normalmente les digo, analicen todas las medidas que se han adoptado durante los últimos 45 años. E imagino que a algunos les parecerá que se ha avanzado mucho, a algunos les parecerá que se ha avanzado poco y a otros les parecerá que se ha avanzado lo suficiente. Pero lo que nadie puede desconocer es que cada una de las medidas que se han adoptado con el objetivo de fortalecer los vínculos con los cubanos en el exterior, han representado un paso de avance en términos de fortalecer y diversificar los vínculos con los cubanos en el exterior. Y además, estas medidas responden, los que estamos en Cuba también lo podrán apreciar, responde al llamado que ha hecho el presidente Díaz-Canel, que además ha brindado continuidad a la política migratoria esta que hemos señalado, en el sentido de fortalecer los vínculos. Y aquí hago un paréntesis. Fidel inició el diálogo del 78. Durante la presidencia del general de ejército se adoptó el grupo de medidas que significó la actualización más profunda de la política migratoria cubana en función del fortalecimiento de los vínculos. Enero de 2013. Se anunciaron en diciembre del 2012 y entraron en vigor el 17 de enero del 2013, si la memoria no me falla. Y con el presidente Díaz-Canel se ha continuado avanzando en este sentido y hemos llegado a este momento donde se adopta la medida relacionada con el pasaporte, que era una medida esperada y muy bienvenida por nuestra comunidad en el exterior y por los cubanos en Cuba, porque reitero, los cubanos en Cuba también se benefician. Sí. No tienen que probar los pasaportes, se extiende la validez y demás. Entonces, el país nos ha llamado a hacer las cosas de manera diferente, a tener una resistencia creativa, ¿vale? A pesar de la política estadounidense, a pesar de los obstáculos que esa política representa para los vínculos de los cubanos con sus cubanos, con los cubanos del exterior y para los vínculos de la familia cubana, Cuba continúa adoptando medidas en función de esos vínculos y en función de esa relación. Y además representa hacer las cosas de manera diferente, representa un cambio. Estas medidas que estamos anunciando hoy cambian medidas que llevaban un tiempo determinado en vigor. Y por tanto, cambian la medida en función de qué? De mejores vínculos con los cubanos residentes en el exterior. Y en ese sentido, reiterar que esa política no tiene marcha atrás, que es invariable y que continuará así en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Soberón, por tu tiempo, por acompañarnos, y a ustedes, por favor, gracias por el acompañamiento. Manténganse informados a través de los canales de la Cancillería de Cuba, de la plataforma Nación Inmigración. Al finalizar, dejaremos en la descripción del video algunas direcciones de correo electrónico con las cuales ustedes podrán intercambiar, escribir mensajes, comentarios, preguntas para aclarar todas sus dudas. Muchas gracias, feliz día.